you play. Un hombre que entrena, un hombre que corre, un hombre... Deberías estar haciendo... Perdón, ven acá, ven acá. A ver, ustedes puedo vieron... Puedo hablar y respirar. ¿Ustedes vieron el papelón histórico que hizo Tommy Reino? ¡Querido, entonces venís vos! Gracias. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Gracias. Muy bueno. Gracias por invitarme. Vos sos de La Plata, además. Sí, este programa se ve mucho en La Plata. Sí, exactamente. Espectacular. Así que sí, mandamos, somos... La verdad es que nos dedicamos a esto hace tiempo. ¿Hace mucho se dedican sí, a esto? Sí. Bien, Nuria. Me explicaba la coreo. Pará. Antes de explicar qué es esto, que está de moda y todo lo que ya nos vas a contar. Puntaje, sí. Ponerle puntaje. Primero, no me dio a mí bien igual. Primero a Nuria, Vamos primero por él. No, pará, yo lo bailé re bien. Lo mismo. Nada, igualito Fernando, exactamente. Le voy a poner un 9, ¿sabes por qué 9? Porque no podía verme bien. ¿Viste? Y tengo poco tiempo de ensayo. Gracias, Fernando. Y bueno, Nuria, no, Nuria un 10 porque me llevé la coreo de ella. Fuerte, obvio. Si se me daba vuelta, yo decía, no, para seguirme a mí. Lo que sí, me pediste que te explique un paso fuera de cámara y no me lo hiciste. ¿Qué pasó? No, yo. Y después Arruete. De hizo Tommy, yo rubo. Bueno, fuera de cámara lo hizo Tato, ¿eh? Sí, no se anima adelante. Vamos a hacerlo, Catoso. Dale, me encantó. No. Pero Tato es fácil. Yo miro. Esa sí, mira, es vale. Sentadillas. No, ¿Siente? Después de las cuatro. ¿Abajo? ¿De dónde viene mientras la zumba? Dale. Vamos a hacer la nota así, ¿te parece? Hacemos la nota así, sí. Sí, no voy a seguir con zapatillas. Ojo. Para seguir. De casualidad, te juro que casualidad tengo la ropa de... Está recontra de moda la zumba. Está muy bueno. ¿Qué es exactamente la zumba? Zumba es una combinación de ejercicio con diversión, ¿bien? Sí. Es como divertirte haciendo ejercicio. Claro. Hay mucha gente que no gusta ir al gimnasio, mucha gente que no gusta, qué sé yo, seguir una rutina, entonces... Vas, te divertís, bailás, quemás calorías, entre 600 y 1000, depende de la clase que dé, profesor. Sí, depende de la. ¿Una hora? Una hora, exactamente. Pero es darle, depende de la persona, depende de la clase, depende de muchas cosas. Exactamente. Y depende también, hay que acompañarlo con una comida, que yo no tengo ni idea de comida, así que se lo dejo a un Nutri, pero te puedo decir que sí, es muy bueno, te baja mucho el peso, yo bajé como... 6-7 kilos estoy. Wow. ¿En serio? Sí, estoy. ¿Hay distintas intensidades en la zumba? O, por ejemplo, yo que nunca fui, yo voy directamente a una clase de zumba. ¿Voy directamente a la que está o hay, no sé, distintos niveles? Hay muchos niveles de zumba, hay diferentes niveles. Hay zumba para personas con capacidades diferentes, para mujeres embarazadas, para personas con edad elevada. Hay zumba común para todo el mundo, que es la zumba, digamos, la que se usa en todos lados, la que vos ves, que todos los propios hacen. Es una actividad aeróbica, puramente aeróbica. Exactamente, es una actividad aeróbica. Que lo que requiere es mucha, mucha energía, muchas ganas. ¿Y por qué pegó acá? ¿Tenés idea? ¿Quién la trajo? ¿De dónde viene? El creador de zumba es Beto Pérez. Y él digamos, es de... La zumba la crearon en Estados Unidos, pero es de Colombia. Ah, mira. Así que nada, inventó un ritmo que... No un ritmo, sino un estilo, que es la zumba. Y bueno, se propagó por todo el mundo porque actualmente hay cantantes que cantan temas de zumba. Ah, bueno, este video que estamos viendo, por ejemplo. Sí. Esto, claro, este es son por YouTube, por eso están en muchos lados, ¿no? Exactamente. Ahí está Nuria. Ahí está Nuria. Ahí viene. No, pero fuera de broma, hoy en todos los clubes hay profe de zumba y un montón de gente. Es muy para tu público. ¿Son muchas chicas o hay hombres también? No, hay de todo. Hay mujeres, hay varones. El hombre tiene esa... Ese problema es si bailo no sé qué, Tato. No sé cuánto, ¿qué dirán? No, además es verdad que hay algunos hombres que son negados. Exactamente. Sí. ¿Cómo? ¿Qué decía por mí? Ah, horrible, horrible. Bueno, no, yo soy negados con la danza. Pero las mujeres sí, porque somos más divertidas, necesitamos ir a tener ese espacio de, mira, yo bailo y qué. Esto pasa, ¿no? Así, arranca en la primera clase y dice, pero no sé, yo nunca bailé, no sé. Ay, soy malísima. A los 30 segundos,
gritando y a la tercera clase te ponen en Facebook, ¿qué no hiciste tal tema? Claro. Yo, por ejemplo, a los temas le pongo un nombre, este se llama Vida de Ricky Martin, y yo le pongo El Cangrejo Envenenado. Me gusta poner nombre. Ah, claro, porque con ese cangrejo. Claro, no, es un cangrejo, chicos, no lo entendieron. Puedes buscar también en YouTube y bailar con. En casa. En casa. Claro. Con Zumba. Con zapatillas. Bueno, pasos básicos. Pasos básicos. Dale, Tato, vamos. Para los que ya estamos entrenados. Para los que estamos entrenados, hacemos fácil la B. Vamos arriba, adelante y atrás. Adelante. Y atrás. Exactamente, vamos a vuelta. Vamos, vuelta, estoy diciendo del otro lado. Dale, vamos, dale, vamos. Adelante y atrás. Las palmas. Adelante, atrás. Adelante, atrás, vamos. Adelante, con manos, mirá. 1, 2, 3, 4. ¡Esa! ¡Bien! Mirá, ¿ves cómo va? ¡Ay, chicos! ¡Esa! ¡Ay, es fácil, chicos! Mirá, el cangrejo envenenado es sentadilla, es abajo y arriba, ¿ok? Ahí. ¡Bien! ¡Esa! Muy bien. Esto acompañado después, después de la clase, un buen estiramiento. Ajá. Y previamente una buena entrada en calor. Bueno, ok. Yo creo que nos tenemos que ir bailando. No sé con música. ¿No? Falta Susana. ¿A dónde nos tenemos que ir ahora de acá? Díganos usted. Yo quisiera aprovechar para mandar saludos a todos los alumnas. Sí. Alumnas y alumnos, a todos los profes de La Plata. Estoy dando clases en Siddhartha, que es un boliche. Estoy dando clases en un boliche. Ah, mirá vos. Y aparte en un gimnasio, se llama El Complejito. Y bueno, y tengo mi grupo que hacemos shows también, que los chicos, Bombando Shows se llama, que los chicos también bailan zumba.